Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vox Populi TV. Agostina, una vez más, bienvenida. Hola, Fede. Estoy contentísima porque estamos acá transmitiendo en 1099 y la verdad que una noche de folclore. Exactamente. Hoy tenemos un programa especial dedicado al folclore para las tierras, nuestras raíces, ¿no? Los tucumanos nos gusta mucho el folclore. Qué lindo, qué emoción. Y ahí vamos a estar escuchando un montón de bandas y también vamos a estar haciéndole nota a los chicos. Exactamente. Vamos a ver bandas tucumanas de las raíces de acá, lo que a nosotros nos gusta, nuestra sangre. Así que vamos a disfrutar del programa del día de hoy. Vamos a ver las primeras notas de Vox Populi TV. Agostina, vamos a presentarla. Por supuesto. ¿Arrancamos con los chicos de La Yerra? Sí. Ahí está, la nota con ellos. Nos encontramos acá en esta oportunidad, en 1099, estamos en esta peña que está comenzando. Es increíble la cantidad de gente que está disfrutando del folclore en esta noche. Y estamos acá con los chicos de La Yerra. Ellos nos van a contar un poco de ellos, un poco de lo que están haciendo. Con todas las pilas puestas, aquí al aire libre se vive muy, 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 muy lindo. Está muy calentito, muy acogedor aquí la noche. Bueno, nada, lo que hacemos nosotros siempre, que es, digamos, folclore tradicional, ¿verdad? Con los chicos, con Pablito, con Andrés, Javier. Somos los cuatro integrantes del grupo La Yerra. Y contame, ¿por qué La Yerra? Se llama La Yerra un poco en lo tradicional, es marcar los animales. Cuando se marca fuego, por eso el eslogan nuestro, que es La Yerra, nuestra música marcada a fuego. Bueno, un poco esa es la idea. ¿Y un CD hicieron o no? Estamos en eso, estamos trabajando, ya tenemos un material como demo. Y la idea es, bueno, tratar de llegar a fin de año con el material nuestro ya completo, ya grabado. A ver, y cuéntenme un poquito, ¿es la primera vez que están acá en 1099 o están siempre? Bueno, hoy es la primera oportunidad que nos invitan aquí a 1099. La verdad que es algo fantástico lo que estamos viviendo esta noche. Hemos vivido muchas noches en varias peñas, esta es muy acogedora y lo invitamos a la gente para que vengan acá, porque la verdad es un ambiente espectacular. Nosotros, conocedores de peña de hace, con Alejandro, 10, 12 años atrás aquí en Tucumán, se respira un muy buen ambiente, como quien dice, para una peña, ¿no? Un buen ambiente de peña, gracias a la invitación al amigo Lechuza, el famoso Lechuza, lo conocen todos. Y me imagino que en 12 años tocando y en 7 años junto a ustedes, ¿tienen alguna anécdota, algo divertido? Contame a ver algo que les haya pasado, algo que ustedes dicen, no nos puede haber pasado esto en tal peña. Bueno, yo no estaba presente, creo que sí Adrián, pero sí esta me la contaron y no la puedo dejar pasar. El señor Alejandro Sánchez era un buen contador de cuentos hasta ese momento. En una oportunidad, tocando en el Alberdi, los chicos estaban en un pub. Y bueno, el sonido no estaba bien acorde. Arrancan el primer tema y no se escuchaba muy bien. Entonces Guillermo, que estaba en ese momento, Guillermo Rivadeneira, un gran amigo nuestro, estaba en ese momento. Sí, mío. Tuyo, me dicen acá. Un muchacho que formaba la agrupación en ese momento le dice: Alejandrito, por favor, contate un chistecito. Bueno, Alejandro arranca lo más bien y como es de su... normal en él, se le, como quien dice, se le traba la moto y entró a patinar y no lo podía terminar. Y cuando dijo una palabra que no tenía que decir, de atrás se escucha uno que dice: ¡Cállate y cantá, gordo! O sea, ¡no, qué horror! No, después sigue, por supuesto, ¿no? Aparte tenemos... Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces los dejo tranquilos porque están a punto de tocar. Quiero que le manden un saludo a todos sus seguidores o si podemos buscarlos en Facebook, si están, si podemos saber de su música, todo eso quiero que me lo digan. Y bueno, nada, le manden un beso a la gente de Vox Populi. Bueno, a todos los que nos siguen, nuestros fans, que gracias a Dios tenemos muchos, tenemos nuestra página en Facebook, que es el Grupo La Yerra. Y como siempre, darle las gracias a todos por siempre hacernos el aguante, estar donde estamos. Y nada, es darnos la oportunidad de brindarnos con toda nuestra alma, ¿no? Haciendo lo nuestro, que es la música. Muchísimas gracias a todos ellos, cariños a todos, empezando por cada uno, por nuestra familia, que son nuestro principal soporte, ¿no? Y de ahí a todos los amigos, a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias, chicos, por la nota y bueno, los dejo que vayan a tocar. Seguimos con más. Muy amigos de Vox Populi TV, estamos aquí con la gente que organiza la peña aquí en 1099. Estamos con Adrián y con Jota Padilla. ¿Cómo va, muchachos? Buenas noches, ¿cómo te va vos? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, Jota. Bien, a full con esta propuesta aquí en la 1099 para el Grupo Tucumano. Hemos arrancado con la noche exitosa, totalmente lleno, viernes y sábado pasado. Así que venimos a full trabajando. Gracias por apoyar Folclore Tucumano.
Estamos aquí para trabajar con la gente, con los grupos. Hay disponibilidad del lugar, buena onda. Así que lo único que hay que hacer es venir acá, pasarla bien. Ya saben, viernes y sábado, Peña en la 1099, con lo mejor de folclore tucumano. Rivadavia, Italia. Rivadavia, Italia, misma esquina, 1099, aquí en Vox Populi TV. Y ahora nos toca, amigos, hacerle una nota a Gaspar Elías, un folclorista tucumano que está, nos va a contar qué está haciendo ahora, su música, qué hace acá en 1099. ¿Cómo estás, Gaspar? Hola, Agustina, ¿cómo te va? Saludo a toda la gente, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, venimos a cantar esta noche, a compartir con amigos. ¿Sos un solista? Soy solista, hace 9 años que canto, participé en dúos. Es más, la primera formación en la que participé era un dúo. ¿La primera vez que estás acá en 1099? Es la primera vez que estamos en 1099. Está muy linda, muy rústica la peña. Y eso es lindo. Yo me siento cómodo en lugares así. Decís con la gente ahí toda cerquita tuyo, escuchándote, comiendo algo. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta que la gente esté cerca y que podamos compartir. Por ejemplo, a veces nos tocan subir a escenarios altos. Y a mí me gusta estar más cerca de la gente. ¿Alguna anécdota que me puedas contar que te haya pasado en todos estos años? Bueno, la música me ha dado cosas maravillosas, hemos viajado a lo largo del país, hemos conocido muchísima gente, hemos cantado con artistas que al principio eran, nosotros los admirábamos. Y luego... ¿Te tocó compartir? Me tocó compartir asados, reuniones con músicos a los que nosotros admirábamos y cantar juntos, eso es maravilloso. Qué lindo, eso te da la música. Eso nos da la música, además como solista... viajamos a, pero con mi conjunto, que ya te voy a comentar quiénes son los que lo integran, viajamos a Chile en el 2007, en el Festival Internacional de San Bernardo, y bueno, representando a la Argentina. ¡Qué lindo! Y luego se repitió eso en Brasil en el 2008, en las fiestas Farroupilhas, en Río Grande do Sul. Así que también es maravilloso. Y tenemos anécdotas muy lindas de ahí. Por ejemplo, en Chile estaba previsto que cuando terminaba el show, íbamos con una academia de danza, con el Zafrero, que los bailarines saludaban al público y los músicos cantaban La Luna Tucumana, pero como telón de fondo, no como un tema previsto. Bueno, estábamos tan emocionados porque el público de Chile nos había recibido muy bien, era muchísima gente, era un anfiteatro lleno de gente, que los músicos dejaron los instrumentos y se acercaron al escenario. Y bueno, fue entonces cuando bajó el nivel del sonido de la música, cuando pudimos escuchar que los chilenos también estaban cantando con nosotros La Luna de Tucumán. ¡Qué lindo! Eso es algo maravilloso. ¡Qué lindo! Che, ¿y tenés algún Facebook o algo donde podamos escuchar tu música, donde haya una página, un link que nos pueda decir a toda la gente de Vox Populi que también te está viendo y capaz te sigue? Bueno, la página de Facebook, comparto todo el quehacer diario, mi familia, la música también, muchísimas fotos de los espectáculos en los que hemos participado. ¿Cómo es tu página? Con mi nombre. Con mi nombre me buscan. Y vamos a grabar ahora, dentro de muy poquito estamos por grabar el primer disco como solista. Y bueno, a ese sí, ahí haremos la promoción correspondiente, ¿no? Claro, ahí se viene Vox Populi y otra nota. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te dejamos porque estás a punto de actuar entonces, y todos los éxitos y muchas gracias por esta nota. Bueno, no quiero terminar la nota sin mencionarlos a mis músicos, los que me acompañan desde hace 10 años atrás y que ya somos íntimos amigos: Richard Juárez, un excelente guitarrista, Jorge Valenti, que toca el violín, toca muy bien, es de la Orquesta de Música, Abel Galarza, hijo de Richard, que hoy va a tocar accesorios y la guitarra eléctrica, y Iván Mera, que es un percusionista que hace poco está con nosotros, pero viene muy bien. Qué lindo, cuántos músicos. Entonces vamos a deleitarnos con unas empanadas y los vamos a escuchar a ustedes cantar. Muchísimas gracias, Agustina. Gracias por la nota. Muy bien, Agostín, ya han pasado las primeras notas aquí en Vox Populi TV. Qué lindo, qué ganas de comer empanadas que te dan estar acá, comerte un asado, tomar un fernet. No, ya se siente olorcito acá en la cocina de 1099, es tremendo esto. Así que ya estaremos muy pronto, pero vamos al corte, ¿qué te parece? Vamos al primer corte de Vox Populi TV, aquí por CCC. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa.
Y seguimos acá en La Peña. ¿Y qué te parece si vamos a ver la siguiente nota? Vamos a ver las siguientes notas del folclore aquí en Vox Populi TV. Y ahora nos tocó una mujer. Ella es Anika y también nos va a deleitar esta noche con folclore, que ya lo vamos a estar pasando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Contanos a la gente de Vox Populi, ¿hace cuánto que cantás? Contanos tu experiencia, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, yo canto hace 10 años. He dejado mi, como te comentaba hace rato, he dejado mi rumbo, por decirlo así, hace 5 años, así que retorné hace unos pocos meses y tengo una banda, ahora formando una banda de 3 músicos incluida. ¿Están los chicos acá con vos? Están los chicos, está Rodrigo Alzogaray en primera guitarra y guitarra base y está mi percusionista Diego Aguilar. Es raro esto que sos mujer y que estás también en un lugar que es una peña que está llena de hombres. Contame cómo es eso, si es difícil o no para vos. Sí, la verdad que es difícil, pero sí se puede sobrellevar porque por ahí la mujer no está muy bien vista en el ambiente nocturno, por decirlo. Pero no, la verdad que los chicos han tenido muy buena relación con los chicos, no hubo falta de respeto jamás, por lo menos con mi persona y con yo como artista siempre me hice respetar en el ambiente y los chicos nos conocemos todos, somos amigos, así que no hay absolutamente ninguna falta de respeto y siempre, como te digo, las mujeres somos mal vistas en el ambiente nocturno, pero no, yo la he pasado muy bien y sigo disfrutando de la música y de los músicos, artistas tucumanos. Y contame, ¿en algún momento pensás grabar un CD? ¿Compusiste algún tema? Tengo 4 temas compuestos, me faltan 5 o quizás 6 para hacer mi disco, pero por lo menos con esos temas que tengo ya pienso grabar un demo y meterle de acá en más. Así que a mi carrera y invertir mi tiempo grabando y haciendo mis demos y mis... ¡Qué lindo! Y contame, si yo te digo a vos que le des un consejo a estas chicas que no se animan por ahí a cantar o que están en su casa que tienen miedo, porque hay un montón de chicas que la verdad que no solo en el folclore, en un montón de ámbitos que quieren cantar, ¿vos qué le dirías? Bueno, que esto requiere de tiempo, estudio, de ponerse las pilas, confiar en uno mismo, tener fe y soñar. Que es lo más lindo de la vida, soñar y saber que los sueños sí se cumplen, de verdad se cumplen, y cuando uno sueña es lo más hermoso del mundo cuando se te cumplen los sueños, así que sí, soñar, estudiar mucho, vocalizar y dedicarle tiempo a esto que es una profesión y es un arte tan lindo como cualquier otro arte. Qué lindo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos entonces para vos y éxitos para esta noche también, que te vaya muy bien y quiero que le mandes un saludo a la gente de Vox Populi que te está mirando. Bueno, un saludo a la gente de Vox Populi y mucha, mucha suerte, besos. Muy bien amigos de Vox Populi TV, estamos con Omar y Víctor en este caso, para que sigan hablando un poco de folclore aquí en 1929. Bueno, Omar... ¿Víctor? Sí, Víctor. Vamos a arrancar la entrevista preguntándoles cómo se iniciaron en este camino del folclore. Y nos iniciamos como se inicia todo. Todos los grupos de folclore se inician en un asado. Ah, perfecto. Perfecto. Claro. Un asado. ¿Asado solo o con un vinagre? No, para nosotros... Bien regadito siempre. Ah. Con agua, ¿no? Yo no tomo alcohol. Claro, bueno, hay cuac en el... Cuac. Lo ponemos ahí. en un asadito se juntaron los muchachos. Sí, nos juntamos, bueno, así empezamos, yo con la guitarra, después él también con la guitarra. Después ya estamos viendo un poco las voces, eso ya se va viendo a medida que va pisando un poco de escenario. Y bueno, estamos queriendo aprender, digamos, sí. Chicos, cuénteme, ¿por qué les gusta venir acá a tocar estas peñas, 1929 en especial? ¿Por qué eligieron venir acá? Bueno, más que nada siempre uno, digamos, se junta con amigos, cuando inicia este ambiente, digamos, siempre comienza a conocer gente que te lleva a un lugar, que te lleva a otro, que son amigos, que se hacen amigos, se unen y ya no solamente nos juntamos en peña, ya pasa por ahí por un partido de fútbol, pasa por ahí un sábado a la noche tranqui, te hace un asadito, cosas por el estilo y se va formando amistades. Entonces eso te lleva y te comienza a unir, digamos, en lo que es este estilo y de ahí, bueno... Siempre hay que hacerle el aguante, digamos, aquí en este caso a Adrián, Lechu, a Jota también, que son, bueno, los iniciadores de todo esto, y bueno, para hacerle el aguante a ellos.
Omar, ¿por qué eligieron el folclore como género musical? ¿Por qué no rock, rock and roll? ¿Por qué no rock? Bueno, porque nosotros somos más de nuestras raíces, ¿me entiendes? Aparte la familia de cada uno creo que forma. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelo tocaba la guitarra, mis tíos tocan la guitarra, entonces uno se va metiendo en este ambiente, ¿no? Y porque uno ya lo siente, vos sentís que te tira el folclore. Es algo nuestro y algo que nos reclama en algún momento. Más en uno cuando tiene la vocación de artista, ya te llama, digamos. A raíces siempre te están llamando. Víctor, proyectos para este 2014, para este dúo loco de folclore. Y bueno, la verdad que hasta el momento siempre ha estado como en un segundo plano el tema, porque bueno, trabajo, estudio, siempre como que nos queremos hacer los responsables, dejamos un poquito de lado el tema de la música, pero siempre los fines de semana retorna, se pone, digamos, la camiseta titular, el folclore en el fin de semana, y bueno, eso por el momento lo estamos dejando como en segundo plano. Cada vez que tenemos un tiempito nos juntamos, hacemos algo, y bueno, de a poco vamos avanzando. Si bien lo que se ha escuchado ha sonado más o menos bien, por decirlo así, antes sonaba peor, digamos. Bueno, eso es bueno, han evolucionado como artistas. Vamos evolucionando de a poco y bueno, la idea es seguir mejorando y bueno, ver a dónde nos lleva este camino que es tan lindo el folclore. Chicos, ya para cerrar la nota, quiero que me cuenten cómo hace la gente para contratarlos, Facebook o redes sociales, Twitter, teléfono, mail, la dirección de la casa, algo para que la gente se contacte con ustedes. La dirección de la casa por ahora no, porque puede ser que vayan los cobradores, ¿me entiendes? Estamos, capaz que va algún guitarrista profesional, lo escucha y dice, no, un guitarrazo, pa. O las chicas, los fans. O las chicas, bueno, uno nunca sabe, los gustos son gustos, ¿no? Obvio. Bueno, no pueden, todavía no estamos bien consolidados pero como dúo, pero nosotros en nuestro Face, Víctor Álvarez, Omar Villagra, y yo también toco en otro grupo, se llama La Encontrada, yo soy bajista ahí, también paso el chivo para La Encontrada. Sí, claro, para sí, más vale. Y bueno, con el tema de las mujeres que vos nombrabas, justo atacó al lugar equivocado porque el vago está de novio. No, vos no sos vos. No, nunca. Estoy de novio y ya no puedo hacer nada. Ya está tan malo. Sí, bueno, chicos, ha sido un placer que hayan pasado por Vox Populi TV. Saludos a la gente de Vox Populi. Un saludo para la gente de Vox Populi. Buenas noches. Muy bien, así han pasado los chicos acá, Omar y Víctor. Nada más y nada menos aquí en Vox Populi TV. Qué lindo, la verdad, una peña. Tenemos que hacer más seguido esto, Fede. Y no solamente se escucha buena música, sino además se puede comer y tomar y degustar las mejores comidas aquí en 1099, así que es un placer, ¿eh? Qué más espectacular que comer unas empanaditas y un asado escuchando folclore bien tucumano. Bien, así que como queremos seguir viendo más notas, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Arrancamos el tercer bloque de Vox Populi TV. Esta vez, Agostino, vamos a ver las últimas notas que nos quedan ya para cerrar el programa, ¿eh? A ver. Y seguimos, y este es el turno de Luis Castillo, otro folclorista tucumano, bien de las raíces tucumanas, que nos hace también folclore tradicional. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Todo bien, la verdad que contento por lo de esta noche, con muy buenas expectativas. Contame, Luis, ¿es la primera vez que estás acá en esta peña? En esta peña sí, la primera vez, y bueno, en otros lugares de acá de Tucumán ya vengo cantando hace rato. Estás haciendo un CD, me dijiste. Exactamente, estamos terminando el primer CD como solista y muy contento también por eso. Qué lindo, ¿se puede saber el nombre? El nombre del CD es Querencia de mi Sentir. Ay, qué lindo. Se relaciona, digamos, con varias canciones del disco. Contame, a ver, ¿por dónde estuviste? Creo que estuviste por un concurso también muy importante, contame. Sí, el año pasado creo que fue Soñando por Cantar, hemos participado ahí. La verdad que una experiencia única, muy lindo todo, un trato de parte de la gente, de la producción, impresionante. Muy bueno, la verdad. Y contame, ¿has viajado mucho por la provincia?
Casi toda la provincia, sí, y provincias vecinas también como Santiago del Estero, Salta, Mendoza. Qué lindo todo esto que da la música, ¿no? La verdad que sí, es un hermoso camino este de la música. Y alguien que vos hayas dicho, qué lindo haber cantado con esta persona que la admirabas o haber compartido un escenario. Sí, por ejemplo, dentro de Folklore, con Sergio Galleguillo, Jorge Roja. Muchísimas gracias a vos por esta nota. Sé que estás a punto de tocar ahora, no te vamos a molestar más, pero también quiero que me dejes un mensajito, algo para la gente de Vox Populi, y también que les digas a dónde te pueden seguir o a dónde se puede escuchar tu música. Sí, bueno, muchísimas gracias a la gente de Vox Populi. Algo que no dije, que yo no soy de acá, de la capital de Tucumán, soy del interior de la provincia. Estoy momentáneamente viviendo acá. ¿De qué parte sos? De un pueblo que se llama Tacuarral. Ah, conozco, sí. Sí, soy de ahí, a la gente de Tacuarralo le mando un gran abrazo a todos los amigos y a todos los amigos de acá de la capital también. Mi página de Facebook es Luis Castillo. Muchas gracias, Luis, por la nota y bueno, te dejamos que vayas a cantar tranquilo y todos los éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Muy bien, amigos de Vox Populi, en este caso nos toca estar con los chicos de la diestra. Aquí en 1029, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andás vos, Chen? Aquí andamos, ¿todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, chicos, necesito que primero que nada me cuentes, ya que vos sos el guitarrista y vos el baterista, quiero que me cuenten primero cómo surgió la banda, La Diestra. Bueno, la banda surge en el año 2009. Brian y yo somos compañeros de la secundaria en una escuela de música que se llama ESEA, que está acá nada más atrás del Teatro San Martín. Bueno, como fuimos compañeros, viste que la guitarra y la batería siempre están ahí uno al lado del otro. Y nos hicimos amigos y ya que somos amigos vamos a empezar a laburar juntos. Y bueno, empezamos a armar de a poco todo esto y la verdad que hasta el día de hoy hemos tenido un crecimiento bastante considerable. Brian, contame, la banda La Diestra, ¿quiénes las componen? ¿Qué función cumplen? ¿Quiénes son los chicos que están en la banda? Bueno, yo en la batería, como bien dijiste, él es el cantante, junto al hermano, toca la guitarra, primera viola. Después tenemos un bajo, se llama Santiago, y una guitarra nylon. Y bueno, estamos conformados por 5 personas nada más. Y si Dios quiere, bueno, ya estamos viendo por sacar un CD. Venimos a tocar acá algunas veces, bastante seguidas. Chicos, necesito que me digan por qué les gusta el folclore. ¿Qué es lo que a ustedes los llevó a formar la banda y decir, quiero que hagamos folclore? ¿Por qué no rock? ¿Por qué otra música y folclore? Y bueno, a mí me empezó a gustar el folclore desde chico, mi viejo me crió, al compañero también, y fue el que ya me dijo, vamos al folclore. Le metimos al folclore y empezamos a salir, gracias a Dios, y bueno, le estamos metiendo. Chicos, si la gente que dice, quiero contactar a los muchachos de La Diestra, ¿tienen alguna Facebook, algunas redes sociales para que la gente se comunique? Sí, bueno, pueden encontrar en Facebook como La Diestra Folclore o mi face, que es Nicolás Balsarini, que le va a salir si ponen La Diestra también. Entonces ya sabe la gente, si quiere contactar a los chicos de La Diestra, ya tienen el celular, vamos a poner todo acá en pantalla para que ustedes puedan verlo. Así que bueno, chicos, un placer que hayan pasado acá por Vox Populi TV. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de su música, ¿eh? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, che. Seguimos con el programa. Bueno, Agostina, ya nos tenemos que despedir. Ha pasado volando un nuevo programa de Vox Populi. Me divertí un montón, la verdad. Pero antes, quiero agradecer a Adrián Serrano, que me peinó para estar acá. Gracias a Ana, que siempre está cuidándome en todo. La ropa está atrás, a cada evento que voy, a cada programa que estamos. Muchísimas gracias a vos, Ana. Un besito. Así que bueno, yo quiero agradecer a Martín Valentino siempre por la pincha, las camisas hermosas, como siempre. Así que bueno, Agostina, ha sido un placer compartir un nuevo programa de Vox Populi TV con vos y con toda la gente, ¿eh? Así que ya nos tenemos que despedir. Y bueno, un besito para todos y para mis seguidores de Facebook. Un saludo grande para Ale también, ¿no? Para Ale Tedeschi, que siempre está del otro lado y dando una mano. Y muchísimas gracias a Rosana también, que me vino a maquillar. Bueno, gente, nos tenemos que despedir, así que nos vemos hasta el próximo programa. Vox Populi TV, aquí por la pantalla de CCC. Chao. ¿Has visto la pistola de Homero que pintaba? Ella llegó hasta Celu Mundo, estamos acá con él, Emanuel, iba a decir. ¿Estás grabando? ¿Estás listo? Estamos con Sofía Pomo. Contame, Sofi, quiero que me... No. Sí, bebé. A las 2. A las 2. Ah, ok. Y ahora nos encontramos acá... No, para, va de nuevo.